este acto que creemos es un acto importante donde se hace justicia y donde damos un pasito más para seguir ayudando con nuestras aportaciones municipales a los deportistas de alto interés municipal, ¿no? Simplemente por llevar el nombre de Cartagena y de realizar vuestra aportación, sabéis que para nosotros es lo más grande, nos sentimos orgullosos, pero luego, además de las gracias, está muy bien ayudaros un poquito para hacer frente a todos los gastos que supone ser un deportista profesional, ¿no? De cara a vosotros y de cara a vuestras familias. Y además en esta semana donde todos estamos emocionados con lo que hemos vivido con el español más internacional, con lo que ha hecho nuestro Rafa Nadal una vez más, mostrando siempre esa cara del deporte, del sacrificio, del esfuerzo, del tesón, de cómo también cuando hay lesiones físicas os recuperáis, os levantáis de nuevo y conseguís hacer magia. Esta tarde hacemos la entrega de las becas a deportistas de alto interés municipal, una convocatoria que se creó por primera vez el año pasado a instancias de la alcaldesa, cubriendo lo que entendíamos que era un sector que estaba sin cubrir y era ayudar a nuestros deportistas. Están los programas de alto rendimiento, deportistas de alto nivel, pero no teníamos un reconocimiento que se hiciera en forma de ayuda económica a nuestros deportistas. Es un programa que la alcaldesa quiso poner en marcha, como decía, con continuidad. Este año ya está dotado económicamente y volverá a realizarse, por lo cual los que habéis participado este año anterior, como seguís en activo, podéis volver a participar.